Buenas tardes a todos y a todos. Hoy es jueves 14 de julio del 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano Forte. Bienvenidos a la única extrema izquierda política que hay en España. Yo me llamo Álvaro Bañón Pérez, hablo desde Murcia y estoy con don Carlos Villacusa. Hola, don Carlos. Muy buenas tardes a todos y a todos. Seguimos siendo la única extrema izquierda política porque defendemos la separación de poderes. No sé si la separación de poderes se ha pasado de moda o la separación de poderes ya no importa a nadie. Desde luego al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional sí le importa. Lo importante es la separación de poderes, que es lo mismo que decir la libertad constituyente. De hecho, en la historia del papeleo constitucional español, nunca ha habido separación de poderes. Las constituciones, pues desde 1812 hasta la fecha, no separan los poderes. Entre las constituciones, podremos decir que hay una, no sé cómo llamarla ahora, quizá más autoritaria se podría decir ahora, que son las que dicen que las leyes las hace el monarca y las cortes, la Constitución de Cádiz de 1812, luego la de 37, la de la restauración también lo dicen. Son las constituciones que, claro, no tenían fuerza, pero el monarca y la corte hacen las leyes. Luego hay constituciones que se podrían llamar hoy más liberales. Yo, la primera creo que es la de 1847, que dice que las cortes hacen las leyes, pero el monarca las sanciona y publica. Las sanciona y las publica, es decir, que tú haces las leyes, pero como el rey diga que no, nada. Luego está en 1869 o la de la Primera República, son constituciones que ya no son autoritarias o moderaditas o constituciones más de reparto, que son constituciones que realmente lo que quiere el Parlamento es quedarse con el poder ejecutivo, que dice que la más graciosa quizás sea la de 1931, que dice esas cosas que llaman semipresidencialismo, ¿no? Que dice: el Parlamento elige al presidente, pero para equilibrarlo, el presidente podía disolver el Parlamento. Y así, qué tontería por negarle la libertad política a la nación española. O sea, con la claridad y la nitidez con la que habla don Antonio García Trevijano, un pensador político de primera, que dice: toda la nación elige al presidente, al capitán de la nave del Estado, en inglés, al maquinista de la locomotora estatal, en alemán. Y luego, España en distrito, pero no para favorecer al poder, sino para perjudicarlo, y entre todos elegimos nuestro representante en distrito para que se vaya al Parlamento. Tan sencillo, ¿eh? Y no cejamos en esto, y no vamos a renunciar, porque somos la extrema izquierda política, ¿no, don Carlos Villacusa, o no somos extrema izquierda política? Exactamente, precisamente por el tema de que defendemos la democracia formal y el último fundamento para conseguir la libertad política colectiva, que es precisamente la separación de poderes. Y como tú has referido el tema histórico, pues te complemento un poco diciendo que el artículo 16, el párrafo noveno de la Declaración de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, dice que para que haya una constitución es indispensable que en la constitución estén separados los poderes. Entonces, estamos hablando del Ejecutivo y del Legislativo, porque el judicial para Montesquieu es casi nulo y solamente es un control de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y vamos a hacer hincapié sobre este tema porque vamos a hablar de una noticia que es sobre el tema del aborto y del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado y ha levantado mucho revuelo. Pero que, siguiendo sobre el tema histórico, para que el Poder Judicial sea controlador del poder legislativo, necesita que ese poder judicial pueda tener control de la constitucionalidad de las leyes. Si el legislativo hace una ley inconstitucional, un juez de primera instancia tiene que tener el poder, la facultad de decir: esta ley que me ha sido invocada, pues no la aplico, porque es inconstitucional, que es lo que pasa en Estados Unidos. Y quien no esté de acuerdo, pues que vaya a recurrir a la audiencia o si no, al Supremo. Pero en España llevamos, por ejemplo, en el caso español, 12 años esperando que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto. Ya don Antonio García Trevijano pues propone sustituir el constitucional, que es fuente de corrupción política.
que se atribuye el poder de interpretar por anticipado lo que significa la Constitución. Y hemos visto que, bueno, que la función del Tribunal Supremo de Estados Unidos es de estricto control constitucional, en absoluto legislativa. Por eso hay separación de poderes. Y hay que aclarar aquí que no existe en Estados Unidos un recurso de amparo constitucional del tipo del regulado en España, sino que la protección de los derechos fundamentales allí se llama sistema difuso, que corresponde, como estamos diciendo, a los tribunales inferiores. Entonces, ¿por qué? Volviendo un poco al tema de la base, ¿no? Científica, ¿por qué una constitución realmente no constituye lo que es una nación ni un Estado? Ambos son conceptos previos con una existencia que es lejana y muy anterior al periodo donde se descubre la posibilidad de hacer constituciones, que fue primero en Estados Unidos y después la Revolución Francesa. Pero antes de las revoluciones no hay separación de poderes, solamente en Estados Unidos y la Revolución Francesa, ojo, durante el tiempo de la Asamblea Constituyente. Porque cuando hubo ya la Asamblea Legislativa, se acaba la separación de poderes cuando huye el rey a Varennes. Y bueno, pues ya he hecho un poquillo también, he complementado el tema de la introducción, de lo que son los fundamentos. Y no, pero sí lo ha hecho muy bien, porque además lo que pasa es que el fuerte, el poderoso, siempre está. Entonces la Constitución se hace para el otro. Se hace para el contrapoder legislativo que impida que el poderoso sea más poderoso, que es lo que hace el Estado de partido. Incluso el Poder Judicial, porque una vez que ya hagas un contrapoder ya tienes un problema. Pero antes de entrar a nuestro tema de hoy, es que no tengo que hablar de decir unas cosas solo sobre el debate sobre el Estado de la Nación, que nuestro compañero Repúblico Marcelino dice el debate sobre el Estado del Estado, porque es que es verdad, que hoy si no hay Parlamento representativo, ¿cómo va a haber? ¿Cómo va a haber debate sobre el Estado de la Nación si nadie la defiende? Y es porque lo estuve viendo y salió Pedro Sánchez, que es el jefecillo del PSOE, el que dirige ahora mismo el consenso. Y claro, es realmente el único que entiende el Estado de partidos, el Partido Socialista Obrero Español. En el Estado de partidos, que lo he dicho aquí con Carlos, y es un descubrimiento, es que es decir la verdad. Lo importante del Estado de partidos es el superestar de la partidocracia. Y lo interesante es el bienestar de los demás. Entonces, Pedro Sánchez, en una situación actual donde la gasolina está disparatada, donde la electricidad está disparatada, donde la inflación sube, el pan ya subió, bueno, la inflación está por todas partes. Entonces, está gobernando como el partido de Podemos. ¿Y qué le pasa? Que claro, los de Podemos le dicen, oye, vosotros que sois de supuesta extrema izquierda, será social para ellos, porque política no. ¿Qué estáis haciendo? ¿No estáis los ricos son más ricos, nosotros somos más pobres? Entonces, toma una idea genial. Como el Estado de partido o el superestar de la partidocracia se basa en tributarnos vivos, a Carlos Villaescusa, a Álvaro y a todos los que nos estáis viendo, eso es intocable, porque si eso lo tocas, entonces se va la partidocracia a freír monas. Entonces, mantienes la partidocracia y tomas, mantiene la partidocracia tributando vivo a las personas, y lo que tomas como medida es que dice que le vas a quitar 2.000 millones en 2 años a la banca y a la eléctrica. Entonces, coge, le tira una puñalada trapera a la banca y a la eléctrica con la palabra, por cierto, con la palabra, que lo ha tranquilizado todo con la boca, que las naciones, digan lo que diga la gente, funcionan con la palabra. Es que ha dicho eso y de pronto se ha tranquilizado. A los otros los ha callado, porque yo vi a Pascal y ni siquiera le hizo la réplica, porque claro, si la única réplica es bajarle los impuestos o que nosotros tomen medidas para que nosotros tributemos menos. Pero eso es imposible, porque la partidocracia se le va al garete. Esto es la gracia de todo. O sea, hizo la única medida que podía hacer, que es que luego a lo mejor no se lo tributa, o ver 2.000 millones le pide 500, o luego lo pide el dinero y le da otras cosas a cambio. Pero cómo ha sostenido la propia partidocracia, lo que es malo para nosotros, con solo tomar una medida que dicen que es populismo fiscal. Mentira. Populismo fiscal es que que nosotros no paguemos 2 euros el litro de gasolina. Populismo fiscal será bajarlo a 1,50 y luego al precio que estaba. Populismo fiscal es eso, es demagogia fiscal. Dice, mira, yo te estoy dando unos latigazos, pero le voy a dar un latigazo más fuerte a los ricos. ¿Y a mí qué, señor mío? ¿A mí qué? Esto es lo que quería decir, para que se vea cómo el PSOE
es el único partido que entiende realmente la partidocracia y los demás son. Si no quieres decir nada, podemos decir la noticia que hemos... Nada, esto es lo que el Estado nos conduce precisamente a la quiebra técnica, ¿no? Que a pretender justificar su existencia y su mayor paso que con la excusa de servir a otro, un supuesto bien social indefinible, a costa de sacrificio pues, ajeno, y legalizar su legitimidad en el recorte de libertades y el robo a través de los impuestos. Y eso, bueno, pues eso no, siempre lo que siempre decía don Antonio, ¿no? y Santayana, ¿no? Que es porque el tema de la democracia material, ¿no? que persigue la igualdad, que es una corrupción moral, que traspasa lo económico con una oligarquía de partido que funciona de forma coactiva a través de impuestos y que acaba con la libertad. Nada más. ¿Y la noticia qué? ¿Qué noticia hemos elegido? Pues la noticia que hemos comentado al hilo precisamente de esto es que, bueno, en Europa Press Internacional, el día 8 de julio, dice que Biden firma una orden ejecutiva para reforzar el acceso al derecho al aborto. Pero eso, esas leyes realmente son unas pinceladas, porque leyendo luego el texto, lo que incluso no, ni siquiera recoge algunas propuestas de alguna senadora demócrata de algunos estados del Partido Demócrata. Así que no, porque realmente al final Biden ha reconocido que no puede hacer nada para restaurar en todo el país el derecho al aborto tras el fallo del Supremo, por lo que ha pedido a los ciudadanos que precisamente pues que sean en las elecciones, ¿no? cuando vayan a elegir a los miembros del Congreso, pues que son los que hacen las leyes, pues que apoyen a uno o apoyen a otro. En definitiva, será el ciudadano el que tenga el derecho a decidir, ¿no? en cada estado. Y bueno, eso precisamente, bueno, lo que hay que aclarar aquí es que bueno, había una sentencia y como el tema judicial en Estados Unidos se basa en el precedente judicial, que es distinto, como hemos dicho, al español. Bueno, pues hubo una sentencia en el 73 y que reconocía el derecho al aborto, pero ahora se ha revisado y luego ya si tenemos tiempo vemos el porqué, ¿no? De que realmente no estaba bien fundada esa sentencia. Y ahora lo que se está diciendo, ojo, porque la gente se está confundiendo, esto no quiere decir que la Corte Suprema haya prohibido el aborto en Estados Unidos. Lo que dice es, la Corte Suprema lo único que ha dicho es que la Constitución no se pronuncia sobre el aborto. Y si la Constitución no se pronuncia sobre el aborto, los jueces de la Corte Suprema no son nadie para resolver el asunto como les parezca oportuno, porque realmente no es un poder, como dijo Montesquieu, es que nul, lo único que es independiente y puede controlar, ¿no? Puede ser. Entonces, ellos sí viven en una democracia, ¿no? Y entonces pueden decidir, votando, bueno, pues que se regule en su territorio pues el aborto a favor o en contra, ¿no? Entonces, bueno, pues la anterior sentencia, esta que es de 1973, que se llama Roe contra Wade, bueno, pues dijo en su momento, bueno, que estaba que de la Constitución se extraía el derecho a la libertad, que a su vez viene de otro derecho y hace una especie como de salto, pero no realmente no lo fundamenta. Y decía que estaba permitido, en qué condiciones debía permitirse, y luego esto realmente, pues la Corte Suprema ha dicho que no es decisión, que no, ni siquiera de ellos mismos, porque no se extrae de la Constitución. Y entonces, bueno, pues realmente hay un equilibrio de poder en Estados Unidos, son los estados los que pueden evaluar sus intereses a través de lo que es el voto, de lo que es la democracia, ¿no? Y bueno, la conclusión es que nos dice que hay que hacer caso a la Constitución, dice la Corte Suprema, dice que hay que hacer caso y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. Y bueno, pues son las mayorías, las minorías, con lo que es realmente una democracia, la que deciden, ¿no? Y es normalmente los ciudadanos los que se persuaden, ¿no? Y luego van y votan. Y eso es fundamentalmente lo que ha pasado en este tema. Bueno, hemos elegido la noticia por un magufín para hablar del aborto. Básicamente porque don Pedro tiene un programa que se llama La lucha por el derecho, y lo que hace la Corte Suprema es devolverle a los estados la lucha por el derecho. Pero a mí me gusta que José Vide, aunque no coincida con él, en que él se comporte así, en que él piense que esa sentencia
le ha no a sus ideales, que pienso no tiene ninguno, pero a la mayoría de sus votadores o sus electores le ha perjudicado de que él saca y pegue ahí su coce diciendo como se ocurra impedir que alguien se desplace de un estado a otro haciendo demagogia. Yo se lo veo bien, además que me gusta que esté cabreado que el presidente del ejército más poderoso del mundo sea impotente en su propia nación. Además, a mí me gustaría que Pedro Sánchez fuera menos poderoso para dentro de España, que a lo mejor así podría el hombre defender alguna vez los intereses de España en las relaciones horizontales en el extranjero. Eso es lo importante. Pero, o sea, vamos a tratar este asunto Porque desde la perspectiva que nos interesa a nosotros, que es la la libertad. separación de poderes y la Y la lucha por el libertad. derecho. Sí, Quería. porque, Sí, dime, dime. porque precisamente es que lo que nosotros buscamos es la libertad política, que es la razón por la cual ha sido creada la democracia. Y solamente puede seguir, puede haber democracia si hay representación y separación de poderes. Y lo que Política. dice don Antonio. Sí. Política, Y democracia entonces, política. el libro Teoría pura de la democracia, que, de don Antonio García Trevijano, que expone los fundamentos de la democracia formal, que además que evidencia la gran mentira del régimen oligárquico español y su estado de partido, porque no hay democracia sin representación ni separación de poderes. Entonces, concretamente, ese sistema de gobierno es el que persigue el camino recto, que no se desvía de lo que es la meta, que es la libertad política. Que no es otro que el de la democracia formal, los requisitos formales para que un sistema de gobierno pueda ser llamado democrático. Es una garantía institucional de la libertad política cuya nota característica es la separación de poderes de Montesquieu como último fundamento. Por eso en España no hay democracia. Y se nula la idea básica de la democracia, que son esas dos que hemos comentado, la representación y la separación de poderes. Y esos son los dos requisitos. En Estados Unidos se dan, pero allí tiene defectos, evidentemente, pero defectos en el modo de elegir, por ejemplo, las primarias, por su historia, ¿no? Que porque era un territorio inmenso y se justifica. Y la costumbre anglosajona de respetar las tradiciones ha hecho que dure y que no cambie. Pero tiene sus defectos, pero por ejemplo la financiación de los partidos tiene muchos defectos, pero nosotros el MCRC 200 años después pues podemos verlo y podemos corregirlo y no pasa nada. Pero que el pueblo americano no es que sea no, no es privilegiado, es que no tiene por qué ser mejor que el español. Y bueno, pues Bueno, mira, para. realmente por la separación de poderes y que se trata de un problema constitucional clásico. Y es para que nuestros oyentes nuevos que no nos hayan oído, que consiste en asegurar la separación de poder del legislativo y del ejecutivo y mantener la independencia respecto a ambos del poder judicial. Y de este modo se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos. Cada uno vigila y controlará los excesos de los otros para impedir por propia ambición de cada uno de ellos, que alguno de los demás pues, domine sobre los otros. Y esta es la base del sistema presidencialista que hay precisamente en Estados Unidos, de gobierno. Y la independencia del Poder Judicial se consigue por la elección, por ejemplo, una propuesta de la Universidad de los órganos pertinentes por y entre los jueces o por todo el sistema judicial, ¿no? Que pertenece al sistema judicial, ¿no? De las personas que trabajan en el Poder Judicial, que no es poder, que es precisamente, bueno, pues simplemente el poder que pueda tener es su independencia, que tenga una policía y tenga un presupuesto, es autónoma. Y la independencia del Poder Ejecutivo y Ejecutivo, ¿cómo se consigue? Pues por elecciones separadas para ambos, sin la Legislativo. utilización de listas de partidos. Y que no haya listas de partidos, que haya candidaturas uninominales por distrito. Y eso básicamente, pues, con la esencia de lo que Pues está pasando en Estados Unidos salvando las distancias para trasladar y que se pueda entender lo que pasa allí con lo que pasa aquí, sabiendo que eso es una federación de estados. O sea, el conflicto que hay entre el gobierno federal y los estados federados que sería como el conflicto entre el Estado español y la nación española.
salvando las distancias. Eso es una cosa para que aquí pueda hacerlo inteligible. Lo primero, para entenderlo bien, suele ser, es muy común entre los puritanos, entre los republicanos, suele decir, oye, es que en la Constitución de Estados Unidos no existe el derecho al aborto, ¿vale? Porque recordemos que ellos sí son fundamentalistas. Ellos son fundamentalistas, ellos van con una Biblia, entonces todos tienen fundamento en la Biblia. Entonces ellos dicen, oye, ¿por qué se ha derogado el derecho al aborto? Yo, bueno, no me lo imagino, porque sé que lo dice la despreciable Lacerda Vidal, dice, ¿por qué no está? Pero esto, claro, esta demagogia utilizada por este puritano, que claro, a ver, es que él en esa pelea él busca su apaño, él no es católico, él es, pues, él, la verdad le importa tres pimientos, a él lo que le importa es ganar. Entonces, para entender bien por qué eso que dicen que por qué el Tribunal Constitucional ha derogado el derecho al aborto, hay que distinguir la Constitución de Estados Unidos es una Constitución política. La Constitución política, ¿qué es? El Congreso se constituye así, Carlos, y las funciones que tiene son estas. Declarar la guerra, acuñar moneda. El presidente se elige así, y las funciones, dirigir el ejército. ¿Vale? Eso es la Constitución política de los Estados Unidos de América. Pero luego tiene una Bill of Rights. Sí, dime. Que lo que quería comentar era, precisamente, yendo a los puntos, por qué se ha derogado, el tema es que ya en el 73 pasó lo que Estados Unidos, la Constitución decía que se ponía, ¿no?, que reconocía el derecho al aborto. Bueno, y eso, ahí se desprendía que las mujeres tenían derecho a abortar. Pero, sin embargo, si, como tú bien dices, si abrimos la Constitución de los Estados Unidos, no encontramos ningún artículo ni ninguna enmienda que hable precisamente que las mujeres tienen derecho a abortar. Pero déjame, porque voy. Espera, es que voy ahí. Es que voy exactamente. ¿Por qué el error? No, pero ¿por qué? Porque, claro, sí. es que, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto tú lo dices, una persona como Lacerda Vidal lo dice aquí para pues, esa persona que, vamos, pocas personas desprecian España como él y son más enemigas de España como él, porque él está encantado con la partidocracia, como pertenece a una secta puritana, lo que busca evangélica, busca que lo privilegie el Estado, como cualquier asociación de LGTBI, pues busca el privilegio, igual que ellos, cualquier asociación feminista, no se diferencia en nada de ellos. Busca el privilegio, entonces está buscando a alguien que la apoye, pero voy a olvidarme de hacer. Entonces, en la Constitución, es muy importante decir que es una Constitución federal, es decir, que lo que aparece, lo que tiene el poder federal, claro, hay un presidente y un congreso para controlar al presidente, en teoría, porque si no el presidente se lo come. Lo que no esté atribuido a la federación, lo tienen los estados federados, esta es la idea, y que distingue la confederación es al revés, pero vamos. Entonces, hay una constitución política y luego hay una, lo que llaman las enmiendas, pero entre las enmiendas hay una que son las Bills of Rights, que se aprobaron a la misma vez que la constitución, ¿no? Entonces, hay que distinguir, por ejemplo, si yo digo en España dice la constitución española, la carta otorgada española dice todo el gobierno garantizará la libertad religiosa. Entonces, la primera enmienda de los Estados Unidos dice el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni impondrá obstáculo a la libertad de expresión o de la prensa, ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Esto con la veritas romana, ¿qué significa? Que aquí no hay un derecho a la libertad de religión, sino a prohibir el ejercicio de las religiones. O a prohibir el establecimiento de una religión oficial, o que no se pueden tomar medidas para acabar contra la libertad de expresión. ¿Qué ocurre? Que tú ves esta prohibición, hace que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es la que lo determina positivamente. Esto es fundamental. La libertad de asociación que aparece aquí, no está aquí recogida, y después está prohibido que tú con el poder ataques una asociación, o sea, la disuelva. Entonces es la jurisprudencia la que lo hace. La jurisprudencia de la Corte Suprema para todos los estados. La enmienda segunda, voy a coger una, las más importantes para el tema que voy.
siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre dentro de la Federación, no se violará el derecho al pueblo a poseer y portar armas. Es decir, aquí se ve que se puede ser interpretado, puede estar limitado, que yo estoy resumiendo, pero ¿cómo el derecho a tener armas es el derecho a la milicia para defender tu Estado libre? Pues del gobierno federal, por ejemplo. Parece que una cosa es ridícula, pero esto está aquí recogida. La enmienda tercera. En tiempos de paz, ningún militar podrá alojarse en casa alguna sin el consentimiento del propietario. Y en tiempo de guerra, excepto en la forma que la ley prescriba. Sí, en tiempo de paz, el ejército no puede disponer de tu casa. Pues eso es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que ya lo determinará la jurisprudencia. Enseguida, la enmienda cuarta, estoy dentro de las 10 primeras. De la propiedad, y también de la propiedad, que defiende mucho la propiedad. Sí, pero es que esa voy en la decimocuarta. El derecho a los habitantes, esta es la más larga, pero ya voy terminando. El derecho a los habitantes a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios, será inviolable y no se expedirán al efecto las órdenes correspondientes a menos que exista una causa probable, corroborada mediante juramento o declaración solemne, y cuyo contenido describirá con particularidad el lugar a ser registrado y las personas o cosas que serán objeto de detención o embargo. Aquí hay un derecho a la intimidad, que luego lo conformará la jurisprudencia. No existe derecho a la intimidad, aunque lo digan los fundamentalistas, porque es el tribunal, la Corte Suprema, lo que está fundamentando. La enmienda quinta no la leo, porque la enmienda quinta lo vemos todo en las películas. ¿Qué dice la enmienda quinta? Yo no declaro contra mí mismo. Otro derecho a la intimidad, aquí se ve claro. Voy a decir una que me gusta, que es la enmienda novena. El hecho de que en la Constitución se enumeren ciertos derechos no deberá interpretarse como una negación o menosprecio hacia otros derechos que son también prerrogativas del pueblo. Esto en España sería: el hecho que haya derechos constitucionales con protección no significa que haya otros derechos que también que lo tengamos nosotros y que existen aunque no estén positivados. Y ahora vamos a la enmienda decimocuarta, que es una enmienda que va después de las 10 primeras de la Bills of Rights, que se publica después de la guerra civil, que ya es una nación a cambiar. Espera, que esto es, ahora voy. Se llama de eso, de debido proceso. Claro, dice, tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso. Y de aquí sale el derecho a la intimidad. Pero voy al tema. Es decir, aquí se ve cómo todas estas enmiendas están destinadas a limitar la acción del gobierno. No, el gobierno no garantiza la libertad de religión. El gobierno lo que hace, perdón, el Congreso lo que hace es no prohibir con leyes la libertad de religión. Pero esto, después, en los años de 1960, que me hace gracia que dicen en los 60 del siglo pasado, dicen los historiadores, ya se produce empieza a producir un cambio, porque esto es una consecuencia de la lucha por los derechos civiles, que es que empieza a darle un sustantivo, un derecho a la intimidad, donde se ve muy claro, en que hay leyes que prohíben los matrimonios interraciales. Y dice, un momento, sin el debido proceso tú no me puedes quitar el derecho a la libertad de casarme con quien yo quiera, el derecho a hacer una familia. La plaga, claro, una familia. Entonces, esto que es fundamental, empiezan a juntar con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa que dice un derecho a la intimidad como un derecho positivo. Entonces, claro, dice, el derecho a la intimidad es el derecho a casarme, todo el mundo le gusta. Luego está el derecho a elegir el colegio, la educación que le doy a mis hijos, a todo el mundo le gusta. El derecho a utilizar anticonceptivos, que ya aquí empieza, ¿no? Porque dice, yo puedo elegir si quiero tener una familia o no, tomo el anticonceptivo. De aquí viene Roe versus Wade, que es la sentencia, lo que ha dicho, que es el aborto, que ahora la veremos. Y luego también viene más derechos, que es el derecho a renunciar a un tratamiento médico, incluso el derecho a la eutanasia, que esto fue negado por había una sentencia, creo que era Florida, el caso Derry, que estuvieron peleándose. Y el caso Derry, bueno, pero que cuando se lo metieron cogió y dijo creo que era presidente en ese caso de la Corte Suprema, dijo, eso hay que devolverlo. No, yo no entro sobre esto, se lo dejo a los laboratorios de los estados. Qué gracioso. Se lo dejo a la lucha por el derecho de cada Estado que elegirle sobre la eutanasia o no sobre la eutanasia. Entonces, no es que no aparezca, es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es el que lo va haciendo. Y además, no vamos a engañarnos. Esto lo decía De Prada en un artículo que tiene, que decía, no se engañen, señoría,
que se haría referencia a una persona nefasta y nefanda de España, como era Gregorio Pérez Barba, que decía cuando se estaba debatiendo el artículo 15 de la Constitución Española sobre el aborto, decía, ¿qué ponemos, todos o personas? Y decía, no se engañen, señorías, no se engañen, señorías. Si la mayoría es abortista, ese todos cogerá y posibilitará el aborto. Y si la mayoría es antiabortista, poner personas o poner personas imposibilitará el aborto. Pues esto es lo que viene ahora con Roe, es lo que ha pasado, pero es que ha pasado y todo el mundo lo ha visto, porque esto no es algo misterioso. Hay un republicano con el que me reúno siempre que decía que Donald Trump decía que lo más importante de un presidente de Estados Unidos, lo más importante, que es el jefe del ejército, es nombrar a los miembros de la Corte Suprema. Estaba debatiendo con la bruja Hillary, perdón, con Hillary Clinton, y todo el mundo puede verlo, y le preguntó el moderador, ¿usted qué va a hacer con Roe vs. Wade? Dice, yo lo voy a debatir, pero no lo dijo como lo diría en la partidocracia. Aquí dice, y lo voy a hacer nombrando presidente conservadores. Es que lo dijo, o sea, no, aquí no hay aletellos, no te están descubriendo la verdad, eso lo dijo y así se hizo. Entonces, ahora que ya sabemos que el fundamento de Roe versus que no existe un derecho al aborto, porque no existe un derecho a la intimidad, que es una jurisprudencia que lo dice la Corte Suprema, y hay muchas veces que ha ido para arriba y para abajo, pero no solo aquí y otros, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Lo que pasa es que en la Corte Suprema, en el año 73, reventó la separación de poderes porque se convirtió en jurisprudencia legisladora. ¿Qué pasa? Que si tú ves a la Corte Suprema como tema, forma parte del poder federal, entonces lo entiendes. Ha entrado en los estados soberanos y se lo ha robado. ¿Por qué? Porque a la hora de entrar sobre una mujer que quería abortar y no la dejaban abortar, y no podía abortar porque en Texas lo podía, cuando llegaran, cogió y se inventó una cosa. Dijo esto. Se inventó dentro de su jurisprudencia una cosa. Dice, voy a dividir el embarazo en tres trimestres. Durante el primer trimestre, aborto a pajera. El segundo trimestre ya se pueden tomar medidas para restringirlo, y en el tercer trimestre está prohibido salvo que corra peligro la madre. Pero ¿cuál es la clave fundamental aquí? Que niega durante el primer trimestre el bien jurídico de la vida del feto. Esa es la clave, porque al negarlo ya no hay conflicto. Y si no hay conflicto, no pinta nada en la legislación, no pinta nada en la jurisprudencia, ni la jurisprudencia, ni nada. No hay conflicto entre la libertad de la madre, es decir, el libre desarrollo de la personalidad que aparece en los años 60, dentro del cual está el derecho a elegir matrimonio, y la vida del feto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque vamos a ser claros. Claro, esta concepción, dicen, siempre fue la de la Iglesia Católica, dice, la vida ha existido siempre de la concepción, claro, lo que yo pienso. Ahora, ¿qué dice la biología? Cualquier persona va a la Real Academia de la Medicina Española, porque a mí no me gusta mucho, pero en este caso tuve que verlo. Y la Real Academia de la Medicina Española dice concretamente que la vida empieza cuando el espermatozoide entra en el óvulo y se conforma al cigoto. Y además me hablaba de las leyes de la termodinámica. Esto ya me gusta, ¿no? Pero también miré la Real Academia de Argentina y decían lo mismo, es decir, la ciencia dice que hay vida desde ese momento. Eso lo dice la biología. Ya sé que eso no importa en la lucha política, porque la lucha política lo que importa es ganar, no es la verdad. Si eso ya lo entiendo, yo eso lo comprendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la jurisprudencia del Tribunal Supremo niega la vida, niega el bien jurídico, se carga el conflicto, y al cargarse el conflicto que hay entre la libertad, el libre desarrollo de la mamá, como si el libre desarrollo de la mamá se opusiera a la vida del feto. Es que hay un derecho que surge después de un juez de la Tribunal Suprema, que es, para entender la libertad de Estados Unidos, es the right to be let alone, el derecho a estar solo. Claro, el derecho a estar solo, el hijo te lo... Pero eso ya no entro, porque estos son... Pero el tema fundamental es que al negar el bien jurídico de la vida no hay conflicto. De hecho, le anulan todo. Porque en el segundo trimestre sí hay conflicto. Hay conflicto entre la libertad de la madre y el bien jurídico, porque ya en ese trimestre habían determinado ellos, por razones que no entramos al caso, habían determinado el conflicto. Y entonces, por ese segundo trimestre, le anula el primero, que
que no había conflicto, era un derecho, pues un derecho todopoderoso, como un derecho de un dios. Y este es el tema, y esta es la cuestión a la que yo quería llegar. Es decir, ¿qué ha hecho la propia Corte Suprema? Que en contra de lo que piensen los tontos, es una maravilla esa forma de funcionar. Ha cogido y ha devuelto a los estados la lucha por el derecho, que se la había quitado el gobierno federal. ¿Cómo el Estado español nos quita, como el Estado español nos quita a nosotros, por decirlo en plan soberanía, nos quita la soberanía jurídica? Le ha devuelto la soberanía jurídica a los estados y se la ha quitado, y que se la había quitado la Corte Suprema, que había hecho de legislador, como tú has dicho. Esto es la parte que yo quería entrar antes de terminar yendo a los nuestros, por si quieres decir algo a lo que he dicho. Y no seguir hablando yo. Bueno, pues básicamente, bueno, nuestros principios fundamentales, ¿no? Bueno, que realmente una constitución tiene que limitarse estrictamente, pues, a definir con precisión, como un relojero, pues cuáles son las reglas de juego del poder y nada más, y las relaciones de poder entre sí y las relaciones de poder con los ciudadanos. Y que cuando, bueno, que todo esto viene desde lo que es la declaración de Virginia, que precisamente Lafayette, bueno, pues por su cultura sobre la Constitución de Estados Unidos, creía que todos los principios fundamentales de los derechos del hombre de Virginia pues formaban parte de la Constitución, pues eso se traslada a Europa y por error en Europa, a imitar a Francia, pues lo incluyeron todas las constituciones europeas como declaraciones de principios sobre los derechos del hombre, sobre los derechos humanos, y todas estas cosas, bueno, llevan a los errores que hemos visto, ¿no? Y bueno, pues, y lo único es problematizar un poco el tema. Efectivamente, no, porque la sentencia de Roe se basaba en que había supuestamente, bueno, un derecho a la intimidad, y que ese derecho de la intimidad, que tampoco existe, también viene, como tú bien has dicho, de la 14ª enmienda, y realmente, como tú bien la has leído, de ahí no se desprende nada del derecho. Bueno, porque lo último es decir ya que ahí se siente, fíjate la palabra, que sentimos que es lo suficientemente amplio como para abarcar la decisión de una mujer a interrumpir o no su embarazo. Entonces, la Constitución reconoce el derecho al debido proceso en la 14ª enmienda, de ahí infiero que la Constitución reconoce el derecho a la intimidad, y de ahí infiero también que la Constitución reconoce el derecho al aborto. Y entonces, al final, todo eso ya sale a la luz diciendo la sentencia del tribunal, dice que, bueno, que no tienen base estos elementos, y porque sostiene que el derecho de la mujer es absoluto al final, que tiene derecho a interrumpir su embarazo en cualquier momento y de cualquier manera y cualquier motivo que ella sola elija. Efectivamente, ni siquiera esa misma sentencia se lo reconocía. Porque, claro, establece unos límites, ¿no?, en el periodo de los primeros 3 meses, los 6 meses, hasta los 3 meses, que no vamos a entrar porque ya estamos terminando, porque tampoco es importante. Pero bueno, que al final la sentencia de este año, que Dobbs contra Jackson, pues da la vuelta al asunto. Dice que no, que la Constitución de Estados Unidos no reconoce el derecho al aborto. Y que la Constitución, el aborto ni se permite ni se prohíbe. Simplemente no se dice nada al respecto, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Entonces yo reconoce que se equivocó. No. Además, entre comillas, dice que Roe se equivocó de forma atroz. Sí. Pero aquí, lo primero, que es mentira que el derecho al aborto esté o no esté en la Constitución. Eso es mentira. Lo que pasa es que los puritanos, como son evangélicos, son la Escritura, claro. A ellos ven en la Corte Suprema, quieren hacerme creer como si la Corte Suprema fuera la Iglesia Católica que está interpretando la Biblia. No, el Tribunal Supremo está funcionando así, digan lo que quieran decir, porque si la Constitución de Estados Unidos no se interpreta por sí misma como la Biblia. Eso es lo primero, para decirle bien a los mentirosos. Eso es lo primero. Lo segundo, que la cuestión es una cuestión, eso sí, lo dirán, que es la separación de poderes, pero a devolver a los estados la lucha por el derecho. Entonces yo quiero terminar enseñando, pero ¿cómo funciona la República Constitucional? Tú por un lado tienes
libertad política de elegir al presidente. Pero la libertad política de elegir al presidente, y luego el presidente está blindado. Porque el presidente está blindado. La única forma de echarlo es con la libertad política colectiva, que el que lo quiere, si lo quiere echar al Parlamento, se va con él o no. Blindado, porque ¿quién lo va a mover? Pues oligarquías organizadas. Dice, tú, pues no, tú no luches ya por este, te está blindado. Y si la oligarquía quiere echarlo, la oligarquía política se puede cortar. Pero nos queda la lucha por el derecho. Claro, si tú aceptas que te quiten la lucha por el derecho, que es lo que hizo en este caso la Corte Suprema para devolvérselo después a los estados soberanos jurídicos, si tú dejas que te quiten la lucha por el derecho como lo ha quitado la partidocracia, somos espectadores de todo, somos lengua sin mano. Porque la libertad política se la damos a él, pero la lucha por el derecho no la han quitado. ¿Qué otra cosa hay? Si no, es la única cosa que hay que hacer ahora mismo. O sea, si tú planteas un conflicto entre verdaderos, que quieren verdaderos para ser libres, y de libres para ser verdaderos, ese conflicto necesita la lucha por el derecho. Y aquí es donde ya, con esto yo creo que hemos explicado todo bastante para, más o menos, para traducirlo aquí. No lo que nosotros pensamos, porque si lo que nosotros pensamos... Ya... No, pues no, es realmente bueno que no, nosotros como movimiento que vemos realmente lo que es la libertad constituyente, ¿no? Que está regido por la libertad política colectiva, que nosotros no nos rendimos a los derechos sociales ni al estado del bienestar, solo, y a la igualdad, solamente a la igualdad de derechos y oportunidades, eso sí. Pero tenemos que descubrir que el sujeto que garantiza la libertad constituyente y la libertad de todas las libertades se llama libertad política colectiva. Pues ya está. Bueno, pues hasta el próximo programa. Encantado de haber estado con vosotros y muy agradable la tarde contigo, Carlos. Igualmente, un placer y un saludo afectuoso a todos los oyentes.